Muy buenos días, qué bueno que están a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles comenzando una nueva semana, muy agradecida de todos ustedes. Hemos trabajado duro para tener este programa en el día de hoy, esperamos sea de su agrado. Por supuesto, invertimos ese tiempo en beneficio de ustedes que tanto lo merecen. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en Estados Unidos, en muchas partes del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo, la gente sigue entrando, sigue recomendando el contenido, gracias a todos los que apoyan esta iniciativa y tienen en el recuadro rojo, pueden suscribirse y tienen todo el contenido. La semana pasada, el viernes, ustedes ven esos últimos cuatro videos, cerramos con la participación de la generación Hambre Cero, que son los jóvenes bajo auspicio de la FAO, han estado en un proceso de capacitación y estarán aquí durante cinco viernes consecutivos. Ese fue el primer viernes, así que dejen sus comentarios, son jóvenes líderes que son prometedores, uno nota cuando conversa con ellos, se anima. Lo demás es, por supuesto, el contenido de cada jornada, de cada día. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por sus mensajes. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos una información que es un poco triste, que es el asesinato, la muerte de un agente penitenciario, un BTP, en el centro de reclusión del nuevo modelo penitenciario en Anamuya, de Higüey, donde dos internos desarmaron a un BTP, los vigilantes penitenciarios, y lo mataron. Le causaron herida con su propia arma, uno de ellos logró fugarse del recinto, el otro fue arrestado posteriormente. De hecho, tengo unas imágenes, pero estoy verificando que sube una persona que dice que se encontró con ese hombre que iba como con un zapato sí, otro no, y le dijo que se acababa de caer de una mata, pero finalmente él llamó a la policía y resultó ser el interno penitenciario que se había escapado, así que con la ayuda de la comunidad pudieron retenerlo nuevamente. Hay una nota que ha enviado el nuevo modelo de gestión penitenciaria que dicen que se trata del privado de libertad José Enrique Mirra Farfán y el también interno José Lín Sánchez Rodríguez. Le ocasionaron la muerte al agente penitenciario Víctor Abad Morales. Cuando éste relevaba de su puesto en la Torre 8, lo interceptaron, lo despojaron de su arma, su idea era escapar, uno lo logra, otro queda dentro del recinto y el que logró escapar finalmente es atrapado. Muy triste, esto lo llevaron al hospital, el hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia, sin embargo, no pudo ser salvado. Tenía heridas de arma blanca, es el informe preliminar que tengo, tenía heridas de arma blanca y heridas de arma de fuego. Como saben, yo dentro de todo el sistema penitenciario, uno aprecia mucho el trabajo de los agentes penitenciarios, los BTP, porque es la gente que se formó, suelen ser personas muy jóvenes, y la idea era que quien apresa no custodie. O sea, en el país durante mucho tiempo la policía arrestaba al delincuente y posteriormente lo custodiaba cumpliendo la pena, y eso crea problemas en las relaciones. Entonces se formó un personal especializado para estas cárceles del nuevo modelo. Y hemos escuchado algunos escándalos, hay situaciones, ¿sí?, que se dan dentro, pero en la mayoría de los casos hay que decir que fue para mejor. O sea, entrar a los agentes del nuevo modelo penitenciario contribuyó para bien. Y lamentamos muchísimo la muerte de este BTP, que todo indica que estaba haciendo su trabajo cuando estos se acercaron, que son, por lo que veo de la fotografía del que fue reapresado, es una persona joven. Más adelante le muestro las imágenes. En el día de hoy quiero concentrarme un poco porque hay gente que lo ha preguntado en todo lo que fue la rueda de prensa y las investigaciones sobre el caso de David Ortiz. Como saben, el pasado jueves yo tenía aquí la rueda de prensa, esa que ustedes están mirando, la pasamos en vivo. Grabada el jueves, que era jueves de Corpus. La rueda de prensa fue el miércoles. Y entonces el viernes tuve el programa de los jóvenes, por lo tanto no hemos conversado nada de los resultados de esto. Entonces, esta imagen de la rueda de prensa, que tiene una perspectiva distinta a la que presentamos el jueves, fue la propia policía que la presentó y que, posteriormente que la difundió, porque aparecía de un modo distinto. Yo quiero que vengan conmigo para decirles algo sobre esto. El pasado jueves, cuando yo pasaba la rueda de prensa de la Procuraduría y de la Policía Nacional, el servicio de difusión de este programa sale al mismo tiempo en vivo, en Facebook, en YouTube y en Twitter.
salimos en vivo en el momento en que estamos difundiendo. Lo que sea que difundamos, si estamos en vivo aquí, saldrá en vivo lo que estamos emitiendo. Si estamos con un programa grabado, que lo he dejado grabado, sale cuando se está emitiendo. Es decir, lo que se toma para poner en las redes es la señal de Teleradio América, cualquiera que sea el contenido. Eso es lo primero. Y era la rueda de prensa del día anterior. Hay gente en las redes, a uno le consta, pero este día a mí me permitió como verificarlo, y se lo cuento no nada más que por un ejercicio anecdótico, porque no tiene demasiada relevancia, pero quiero participarles porque estas cosas pasan, y para que sepan lo que es el prejuicio y las ideas que la gente se forja. Hay gente en las redes, hay de todo tipo de gente, y yo creo que las redes son una gran plataforma. En el caso mío ha sido una bendición, por ejemplo, el poder compartir con la gente. Hay gente que incluso este programa lo ve diferido, lo ve en la noche, hoy lo ve incluso los fines de semana. Hay gente que participa, que manda datos. Yo he recibido muchas comunicaciones. Por ejemplo, de ese personaje que está prófugo, hay personas que se han puesto en contacto conmigo para decir de él, que lo conocen, para decir de que no tenía dinero, porque entendieron que se estaba diciendo que él tenía el dinero. Entonces le explico, no han dicho que él dio el dinero, han dicho que él es el intermediario. Entonces dicen, ese es un hombre que nosotros lo conocemos, estudiaba en tal colegio, estudió en tal sitio. Generalmente nosotros tenemos la posibilidad de construir la historia de la gente, y sobre todo de la gente que por una u otra situación se hace tan pública, se hace tan atractiva, digamos, como en un tema como este, para que aquellos que han vivido, que le conocen, que estudiaron, que trabajaron en un momento determinado, e incluso que estuvieron en prisión, para que agentes o lo que sea, a través de las mismas redes te comentan. Y esa es una cosa maravillosa. Uno siempre procura, de alguna manera, verificar que ese dato que se está dando sea cierto, tener información adicional, pero sabes que es que estás recibiendo esos datos. Pero también las redes tienen un espacio para el ruido. O sea, hay gente que hace ruido, y lo hace ruido también en los medios de comunicación. O sea, hacer ruido es un negocio, para que usted no escuche lo que es. Eso es un negocio, para que usted se concentre en otra cosa. A veces el ruido viene vestido de espectáculo de un tema que no tiene importancia, para que usted se olvide del mundo. El mundo entero es un ruido. Los seres humanos nos dedicamos a seguir a veces informaciones que no nos mejoran la vida, que no cambian la vida nuestra ni la vida de nuestros hijos, y que no cambian la vida de una comunidad. Eso es el ruido. Y hay gente que hace un ruido malsano, o sea, además de ser ruidoso, es porque quiere dañar. O sea, va a encontrar gente que su oficio es hacer daño, y puede ser que incluso sea por encargo. Las redes también pueden aparecer gente. Entonces me extrañó encontrar aproximadamente 5 cuentas, sobre todo en Twitter, diciendo, no, porque ustedes no creen, ustedes siempre están opinando, porque qué es lo que usted dice de esa rueda de prensa de la Procuraduría, porque usted, y comenzó a pelear conmigo, y resulta que yo no estaba hablando, todavía no he hablado, hoy es que voy a hablar de la rueda de prensa. Quien estaba era la persona a quien se supone le estaban rindiendo los honores, diciendo que uno estaba hablando de esa gente. Estaba el Procurador General haciendo su presentación, no hablamos nada. Pero es gente que parece ser, tiene una misión, o pareciera máquina. O sea, una máquina que tú le dices, en el minuto 10:26 tú dejas caer la bola. Y bueno, puede que pase lo que pase, pero en el 10:26 deja caer la bola. O si fuera un guardia que le dice, mire, pase lo que pase, no se mueva de ahí, no deje pasar a nadie. Y ve que viene el río deslizando y trata de parar el río, ¿no? Por eso está la racionalidad. Dice, bueno, no dejo pasar a nadie, pero lo que viene es un río, me quito. Entonces dice, bueno, tengo que entrar a este programa para comenzar a buscar chisme, para insultar incluso, porque había una incluso que tenía un lenguaje ofensivo, pero primero verifico si ella está hablando, si tiene que ver con lo que yo, con el encargo que tengo a mano, para que sea, digamos, que una participación inteligente, no estúpida, porque eso es una estupidez. Le digo que no tiene mucha importancia, yo en esos casos le dejo el agua correr, les presto la misma atención que se le presta a la lluvia. Usted se sienta a oír la lluvia, de que déjame ver qué es lo que me está diciendo. No, usted escucha la lluvia caer y cae simplemente, eso decía mi madre. Uno escucha, te pongo la misma atención que a la lluvia cuando cae, o sea, ninguna.
Pero me llamó la atención y quise comentárselo. Si entran al, van a encontrar esas cuentas, por supuesto. Entré a verificar esas cuentas, son cuentas que tienen 30, 20 seguidores, que se siguen entre ellos, son cuentas falsas. Entonces, hagan una función inteligente. Eso le dice a usted qué gente que va, o si es que es gente, tiene que ser gente, porque la máquina puede dar me gusta, puede meter cosas, pero a construirlo, construyen una idea, simplemente que la lanzan ahí. Entonces, obviamente no tiene que ver absolutamente nada con la realidad. Fue en el preciso momento en que estaba el Procurador General de la República en pantalla. Y bueno, yo no le temo a opinar sobre estos hechos y sobre ningún hecho. Parte de la esencia de nuestro trabajo es ese. Nosotros tenemos que mirar. Puede uno equivocarse en ese camino, pero se hace de forma honesta. Con lo que existe. Yo, por supuesto, si me ven y piensan y dicen, bueno, ella conoce, claro que conozco, yo dije lo que iba a pasar con un concurso de fiscales y aquí les puse la fotografía. ¿Era yo adivina acaso para poder decirle a ustedes quiénes iban a ser los fiscales del país? Ellos saben que yo tenía la información, obviamente. Era una cosa que era el mayor riesgo probablemente en todo mi oficio, porque yo siempre lo que trabajo son informaciones que ya ocurrieron. Y eso era algo que se decía que iba a ocurrir. Pudieron cambiar el escenario. Sin embargo, el escenario siguió siendo el mismo. Y eso tuvo para mí un costo. Y ustedes saben cuál es, y yo no tengo que volver sobre eso. Y posteriormente tuve la situación con la comunicación de la Embajada de Estados Unidos, que eso fue manipulado. Y eso supone ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún así, aún en esas circunstancias, yo puedo decirles que hago un ejercicio de que cada cosa es cada cosa. O sea, tú no te puedes guiar por el prejuicio a la hora de mirar un acontecimiento. Porque aún aquellos que mienten siempre, un día se equivocan y dicen la verdad. Oigan, el que miente siempre, un día se equivoca y dice la verdad. Entonces, no podemos descartar en ningún escenario, que probablemente en un escenario se esté diciendo la verdad. El problema que confronta el Ministerio Público, por ejemplo, es que la gente de entrada no cree. No cree. Y cuando vemos los referentes de la credibilidad institucional en el país, en las encuestas que se han hecho, la policía no suele ser el órgano que la gente más se le cree. Porque la gente está habituada a ver un tiroteo, o ver una ejecución y después leer que fue un intercambio. Entonces la gente sabe que las fichas se cambian. Y bueno, puedes tener en el sentido básico de la gente, no es la gente que disfruta de mayor credibilidad. Pero vale la pena tomar los elementos que ha dado esta entidad, porque eso tiene un impacto incluso internacional importante para nosotros. Yo estuve mirando las reacciones y todavía, por ejemplo, ayer la agencia AP difundía un comunicado hablando de lo estúpidos que fueron ese grupo de sicarios en República Dominicana. Y le llamaba así casi imbéciles. Dice, dejaron todo tipo de rastros. Era gente como que estaba haciendo una historia para que los encontraran. Alguien me decía que a veces las cosas se hacen así adrede y el que va dejando el rastro no sabe que lo están poniendo en una situación de esa naturaleza para que todo se vuelva agua y sal. Uno no lo sabe. Pero evidentemente eso fue una ejecución más que chapucera. Y obviamente nos encontramos en un escenario donde las autoridades pueden lucir los recursos que tienen. Ahí nos damos cuenta que las calles nuestras, por ejemplo, la policía puede encontrar cualquier cosa. Puede saber dónde se reúnen personas, puede hacer un acercamiento a una camioneta, un vehículo, puede ver el número de la placa, puede estar con las imágenes de un centro, se ven las caras, se ven lo que haces. O sea, muchos robos que hay en las calles nuestras de delincuentes que una y otra vez, como andaba el tipo este, Falacia y su grupo, que él dice, salían todos los días y volvían con 10,000 pesos y 10 celulares. Y yo dije, wow, qué fácil es. Bueno, pues parece ser que nosotros podríamos tener los recursos para evitar que eso fuera así, porque tenemos cámaras. La presentación en cámaras que se hizo del atentado a David Ortiz es impecable, al margen de que hay escenas que quizás no se vean, pero es impecable en materia de demostrar, de documentar que existen recursos en nuestro país capaces de hacer. Yo veía eso, por ejemplo, en México. Y lo que he hecho en este día es tomar la rueda de prensa del jefe de la policía. Él presentaba las imágenes, pero al presentarla en una pantalla gigante,
muchas de estas imágenes se veían difusas, no se veían como tan claras. He tomado las imágenes de la misma policía que la ha suministrado a la policía, con la voz del jefe de la policía, con la narrativa del jefe de la policía, y nos ha salido un trabajo distinto, donde ustedes podrán apreciar qué fue lo que la policía presentó con una mayor calidad. Hay gente que le ha puesto música, por ejemplo. Yo misma le ponía música en una instrumental, porque estaba en silencio, la que dio la policía. Pero combinar la voz del jefe de la policía con las imágenes bien, o sea, en una resolución mejor, nos da una idea mucho más acabada. Ahí tiene la fotografía que tiró él del objetivo, dicen, entre comillas. Y después de eso, entonces vamos a conversar sobre esas preguntas. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que pasó en la rueda de prensa y sobre los datos, las cosas que le luzcan incoherentes, los puntos que quieran destacar, a mí me gustaría compartirlo con ustedes. Yo invito a la gente que está en el canal de YouTube que lo ponga. Y cuando vengamos de la pausa, les voy a presentar ese bloque y posteriormente voy a regresar para conversar con ustedes entonces de esas observaciones. Pero sí les pido que no se muevan de ahí, que se queden ahí, porque hemos trabajado esta mañana para posibilitar lo que le estaba diciendo. Vengo de una vez.